Hola, ¿qué tal, amigos de Motomoteros? Hoy el video va a ser largo y va a ser extenso y vamos a hablar de muchos temas. Tengo cuatro temas de qué hablar, así que si a ustedes les interesa algún tema en especial de los que voy a hablar, lo invito a que dé clic en ver más, creo que se dice acá abajo, como en la descripción de este video, para que usted clique en el segundo, en donde, no sé, el tema más le interesa. Obviamente lo ideal es que vea todo el video, ya que tiene como un hilo conductor. Listo, no siendo más largo el video, vean el intro y empieza el video. Bueno, hoy es 17 de agosto del 2016, a eso de las 10 y media de la mañana. Me han hablado mucho, digamos que ahorita tengo la tendencia, o están viendo mucho un video que dice como los 5 tips básicos de un buen motero o un motero en principiante, algo así. Pero yo doy los 5 tips y la verdad no los estoy cumpliendo. Me estoy pasando pues como por la mitad de los carros, etcétera, etcétera. Y me han tenido como muchos comentarios malos de que pues no sería como buena idea de que yo esté diciendo cómo debemos portarnos en las calles y esté haciendo otra cosa. Por ese fin, ahora Motomoteros va a tener como una nueva imagen. Todo, digamos que es de saberlo, que si usted no es de Colombia, si usted no es de Bogotá, o si de pronto usted es de otro país, obviamente, le parece riesgoso que se pasen así, le parece molesto, le parece muy peligroso que la gente ande en moto, pues como ustedes están viendo a los compañeros. La verdad, en Colombia es muy normal. La verdad en Colombia no es que sea malo o que sea multado andar por entre los carriles. De hecho, es una alternativa, ya que es más fácil transitar pues por las vías. Obviamente no siempre va a ser así y no siempre vamos a tener una velocidad de 60 kilómetros por hora, sino que muchas veces en hora pico la velocidad es de 10 kilómetros por hora, o muchas veces es de, no sé, por inventar, de 4 kilómetros por hora. Obviamente las motos, al ser más pequeñas y al ser, digamos, en más cantidad, si pronto respetáramos así, la fila sería interminable y muchos accidentes pueden que pasen. Dicho esto, no estoy diciendo que sean irresponsables, sino que voy a hacer, digamos, que todo lo que a partir de ese momento suba el Motomoteros va a ser muy, muy, muy educativo. Va a ser pues como posiblemente todo el mundo debería andar. Se dice que debemos ocupar un carril, pero, ay, ese va a pasar por acá. Pero en ningún momento, ustedes ya pueden estar viendo las losas como están ubicadas, pero en ningún momento dicen que debemos ubicarnos en la parte derecha del carril o en la parte izquierda del carril. De hecho, todo el mundo lo hacemos, todos los hacemos. Y cuando decidimos adelantar un carro, invadimos el otro carril. Como somos un vehículo más pequeño, tenemos la posibilidad de agilizar, de meternos en otro carril sin que sea simplemente riesgoso, a comparación de un taxi o un vehículo, un automóvil pequeño que ocupa mucho más espacio y puede que sea mucho más riesgoso. Les iba a decir otra cosa que en este momento se me olvidó. Bueno, la verdad hay que decirlo, y es que esto se trata mucho de pericia, mucho de estar en la jugada, de estar bien pendiente de las vías, de estar muy pendiente del entorno en sí, constantemente ver los espejos, ver si de pronto, si yo estoy acá pero acá veo un motociclista, pues no me voy a pasar, pues porque la idea es que nos respetemos entre nosotros, hasta los mismos carros. No hay ninguna rivalidad entre carros y motos, sino que somos en sí actores viales que de una u otra manera pues están movilizándose un punto A a un punto B. Como ustedes los pueden estar viendo,
Yo la verdad no recomiendo siempre ir a la mitad del carril. ¿Por qué? Porque listo. Porque muchas veces cuando está lloviendo, o muchas veces cuando transitamos por este carril, muchos carros, la mayoría, tienen fugas de aceite. Y esas fugas de aceite obviamente van a quedar por el medio de las ruedas, en donde nosotros estaríamos ubicados. Lo ideal, lo que yo sugiero, es que se hagan a la mitad del carril, ni siquiera pisando la línea, porque muchas veces, o bueno, en nuestro país, tan desarrollado que es, las líneas, o esas líneas pintadas que ustedes ven acá, son en aceite, la, no sé, la construcción, o la, no sé cómo se dirá, están hechas en aceite. Y muchas veces cuando llueve, o así no está lloviendo, muchas veces cuando están muy con mucho relieve y medio frenamos o medio pasamos rápido, se siente un desnivel y pues podemos accidentarnos. Ten en cuenta que si el desnivel o si el derrape es con la llanta trasera, uno puede recuperar la moto muy, muy, muy fácil con el manubrio. Me ha pasado, y pronto usted ya vio un video en donde yo salgo con una BMW G650 GS, si mal no estoy. Estoy viajando como hacia Ibagué, y el cuento es que cogiendo una curva estaba lloviendo y me derrapó la llanta, y si no fuera por la pericia o por la agilidad de las manos de recuperar otra vez la moto, pues me hubiera caído, etcétera. A comparación de que si el derrape pasa por la llanta delantera, que es mucho, mucho más difícil recuperarla, ya que si la llanta se frena y ya van muy, muy inclinados, ya te vas para el piso. No estamos hablando de tutoriales de manejo, pero bueno. unos compañeros por ahí. les iba a decir otra cosa. La idea es que, bueno, ahorita a partir de este momento vamos a hablar como de un buen manejo, o bueno, ser muy buenos actores viales. La idea es que siempre transitemos por las vías, que despreocupémonos, que seamos como otro carril más, que seamos otro carro más, en que estemos muy pendientes de las indicaciones de los compañeros, en que si algún compañero está poniendo la direccional, pues respetémosela y no sé, pues permitamos que la gente pase, es normal. Básicamente es eso. Otro punto, les quiero decir que abrí un nuevo canal, que se llama Andrés Moto. En Andrés Moto es algo así como las notas que, o bueno, las tomas que no salen en sí en motomoteros. Sería como cuando a mí me prestan una moto y yo pongo la cámara y la pongo a rodar o la pongo a grabar cierto tipo de tiempo, pero pues en sí sería como muy aburrido que en motomoteros, en el test drive, pues salga todo ese carril, todo ese trayecto, pues sin hablar ni nada de eso. Entonces, por ese motivo, abrí como Andrés Motos. Es como un espacio en sí aburrido para muchos, pero pues es un espacio en donde muchas personas, de hecho yo cuando iniciaba como este cuento de YouTube, veía muchos tutoriales o veía muchos videos de tan solo gente andando, pero sin guantes así ya no me gusta. Listo, en Andrés Moto, ustedes lo pueden buscar en YouTube, Andrés espacio Moto. Vamos a hacer como más tomas falsas, como lo que no sale en motomoteros. Quizás hace poco subí unos videos de unos agentes de tránsito violando algunas reglas o algunas leyes, y si de pronto esas mismas reglas o leyes nos la clavaran a nosotros los moteros, a las personas normal, pues tendría como un costo. Entonces siempre en estos videos como que pongo al principio, este man, vean, no pone direccionales y voltea, ahí van sabiendo que no somos siempre los moteros los que tenemos la culpa. Ya, son como más imprudencias de la gente. Entonces si de pronto usted está muy imprudente, si de pronto la letra, digamos que en Bogotá, es que nuestra ciudad es una cosa rara. Acá a nosotros nos exigen que la moto que estemos andando tenga con reflectivo, con vinilo reflectivo en la parte posterior del casco, la placa de la moto que estemos andando.
no pone direccionales y después el motero es el atravesado. Siempre tenemos que estar en la jugada. Bueno, ya listo, Andrés Moto. Otra cosa que les quería decir es que tengo pensado para fin de año cambiar de moto. Aún no sé qué cilindrada escoger, aún no sé qué moto comprar. Estoy decidiéndome, digamos que la idea es subir de cilindraje poco a poco. Entonces, ahorita tengo una 125, voy a subir a una 2000, perdón, a una 200, subir quizás a una 250, a una 390, máximo. Obviamente no comprándola tan antigua, ya que esta moto que yo compré es modelo 2010. La idea es que ese tipo de moto que yo vuelva a comprar, el upgrade, o bueno, la moto de mayor cilindrada, sea mayor a 2010. Obviamente de segunda. La idea de comprar moto nueva todavía no está en mis planes. Y cuando yo compré moto nueva es porque esa moto va a durar conmigo mucho tiempo. Entonces, pues la idea no, es comprar e invertir poco a poco y sacar el juguito y ya. O tengo otras dos opciones, que serían como un modelo más viejito, eso es lo que no me gusta, que sería un modelo tipo 2007 a máximo 2011, y estaría en la XT660, que la amo mucho, pero pues en nuestro país es muy estigmatizada. Y la otra sería la Bistrom, la Suzuki Bistrom 650. No sé qué opinen, no sé si de pronto vale la pena más que me suba a una 250, a una 300, o vale la pena subirme a una 600. Obviamente va a ser mi moto de diario, va a ser quizá la moto en la que yo viaje el otro año, pues porque tengo también pensado hacer una gira por toda Colombia. Y ya. Obviamente en este preciso momento no tengo todo el dinero que todo el dinero que posiblemente valga una moto, y la idea es que el préstamo no lo saque tan costoso, pues para que sea pues no sea muy duro para cuando yo lo pague. Por esa razón voy a hacer algo para vender. Si ustedes no sabían, yo soy diseñador de indumentaria, yo hago ropa. Obviamente hace mucho tiempo dejé este cuento de la ropa, porque ahorita me estoy dedicando obviamente a solo a motomoteros, pero la idea es sacar una línea, o sacar unas cosas, voy a sacar solo 100 cosas, 100 cosas y señalo 5, voy a sacar solo 100 cosas que usted va a ser el único que las va a tener. Es algo así como una edición súper limitada. No... Quizás sea algo de vestir, quizás sea algo de poner, es más un accesorio, de hecho ya sé qué es, pero quiero que ustedes ahorita, o bueno, piensen más o menos como qué podría ser. Es un accesorio el cual te va a permitir guardar objetos, ya, con eso lo dije todo, y no es un canguro. Ya, eso es. Entonces próximamente voy a subir como este tipo de lo que voy a vender. Muy pronto van a saber de ello. Van a ser solo 100, no, solo 100 productos o 100, ¿cómo se puede decir? Accesorios de motomoteros. Van a tener su marquita, quizás vaya a tener como el 01 de 100 o 07 o 05 de 100, no sé, como que va a ser muy limitado. Y obviamente si usted es muy fanático motomoteros, que sé que sí es, lo pueda obtener. Obviamente la idea es que solo se venda a nivel Bogotá, a nivel Colombia, y ya pronto, si me va muy bien con eso, ahí sí ya podemos sacar para otros lados. Hay un punto que lo he tocado, bueno, me han tocado mucho, y es que no suelte la mano de la moto. Y la verdad es que no sé, yo no estudié nada de comunicación, periodismo, nada de lo que tenga que ver con lo que ahorita estoy trabajando, viviendo, y a mí me salen las palabras pues moviendo las manos. Es como normal, es como un tipo de gesticulación, algo así como cuando usted se enoja o hace vainas con la mano. Obviamente lo estoy haciendo a muy baja velocidad, me siento cómodo, no hay trancón, así que puedo sostener la mano en el aire. Ya lo he hecho mucho tiempo, no me he caído, así que tranquilo, relájate. Que obviamente si me ven despegando la mano a 220 km por hora, así como que comiencen a, no sé,
a asustarse, pues porque ya obviamente la velocidad ya es mucho. Velocidad de 55 kilómetros por hora, relajadito detrás de los carros, respetando obviamente la distancia de frenado, viendo por los espejos, relajado, y espero que usted en algún momento también como que se libre de tanta, no sé, fiebre por las motos, dejen de correr y lo hagan pues en escenarios que son para correr, y se goce pues más como las vías, relájense y van a ver que posiblemente al principio sea muy estresante, pero ya usted se relaja y ya vive la vida más relajada pues. Ya, eso fue todo, fueron 4 puntos. El primero fue el buen manejo. A partir de ese momento voy a aprender, o voy a enseñarles a manejar muy cuidadoso, voy a irme detrás de los carros como muchos de ustedes quieren que lo haga, voy a respetar las señales de tránsito que siempre lo he sido y hasta el momento siempre me ha, no sé, me he identificado por respetarlas, no he violado nada de eso. Lo segundo sería el canal, la bienvenida al segundo canal, que se llama Andrés Moto. Andrés pues porque me llamo Andrés y Moto pues porque me gustan las motos, es normal. Y el tercer punto es que voy a cambiar de moto, si Dios lo quiere, a eso de final del 2016. Tener una nueva moto y que sea la moto de ustedes, obviamente. Y último y cuarto punto, que sería lo que voy a vender para tener los recursos y comprarme esa moto que me va a ayudar pues para el nace la subida, o sea, subir de cilindraje. Uy, vea ese tipo de moto. Bueno, recuerden que les habló Andrés Guzmán. Recuerden que en caso de haberles gustado, no olviden darle click en este video, compartirlo en sus redes sociales y suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Motomoteros, todo unido. O sea, no Motomoteros todo unido, sino Motomoteros. No moto, aparte motero. Bueno, ustedes entienden. Direccionales, joven, direccionales. La gente pone brava, la gente pone brava. ya listo, eso fue todo. Les habló Andrés Guzmán y nos vemos en un próximo video. Pronto les voy a enseñar un nuevo casco que me dieron. Les voy a enseñar como mis no sé, como mis puntos de vista referente al casco, que ya sería un casco más que se ajuste a su presupuesto. Bueno, eso fue todo. Chao, chao. ¡Que coja la moto! ¡Que coja la moto!